im Wissen darum, dass die Kirche nur dann im Lot ist, wenn Gott in ihrem Mittelpunkt lebt. Wenn diese Mitte verloren geht, können die Menschen in der Kirche nicht mehr viel anderes wahrnehmen als bloß eine NGO oder gar einen kuriosen Verein. Así habla el cardenal Kurt Koch: la Iglesia solo está en equilibrio si Dios está en el centro. Quizá esta frase del cardenal, sin pretenderlo él, refleje parte de su personalidad, equilibrada y centrada en Dios. Con el cardenal Koch nos hallamos, pues, ante uno de los pesos pesados del colegio cardenalicio. Es más conocido en unos países que en otros porque desde hace 14 años es el prefecto del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Kurt Koch es el rostro visible de algo fundamental en la historia de la Iglesia católica y en la historia de la salvación de una humanidad balbuceante que da palos de ciego, mientras el Dios revelado que se nos acerca cada vez más y más hasta la segunda y definitiva venida del Salvador. Hablar del cardenal Koch es hablar de ecumenismo. Él dice: «Es importante que lo que la Iglesia representa esté en primer plano, el éxito de la vida humana con Dios y la perspectiva de la eternidad». El ecumenismo no es lo mismo que el diálogo interreligioso, porque el ecumenismo se circunscribe al mundo de las confesiones cristianas y otorga además un lugar especial a dialogar de una forma intensa con el mundo judío. Por eso mismo, dentro del catolicismo, según los países, el ecumenismo es percibido como algo más cercano e importante, y en otros, quizá como los países del ámbito hispanoamericano junto con Portugal, haya menos conciencia al no convivir de una forma intensa con el protestantismo en sus múltiples ramas, como sí ocurre en países de Centro Europa y en otras áreas del Mediterráneo, del Cáucaso y algunos puntos de Asia, donde las iglesias ortodoxas están más extendidas. Kurt Koch nace en un pequeño pueblo de Suiza en 1950. Suiza, siendo un país tan bello como pequeño en comparación con otras naciones europeas, concentra gran riqueza y variedad tanto lingüística como cultural y religiosa. Organizado por cantones, Koch nació en el cantón de Lucerna, donde se habla alemán. Su padre era obrero y su madre ama de casa, y tiene otros dos hermanos. Cuenta que siempre pasa la Navidad en el Colegio Teutónico en Roma, donde se concentran las personas de habla alemana, que él les celebra las misas de Navidad y que sus hermanos en ocasiones acuden a Roma con sus mujeres para pasar la Navidad con él. Este cardenal suizo de 74 años es inspirador en el pleno sentido de la palabra. Tremendamente amable, de sonrisa abierta, es un hombre erudito, impregnado de humildad. Además, su expresión corporal denota una predisposición a la escucha. Mira fijamente a los ojos, escucha y con mucho interés a la persona que tiene al lado. Habla perfectamente alemán, francés, inglés, italiano y bastante bien español. Es discreto, sumamente discreto, aunque se le han escapado algunas expresiones que han generado polémica. Expresiones que nos revelan que bajo esa apariencia tan sumamente amable y ponderada, descubrimos un carácter fuerte y de convicciones firmes. Por ejemplo, la situación que unas declaraciones suyas provocaron en la díscola Conferencia Episcopal Alemana. En una entrevista a un diario alemán, Koch puso la comparación de que en tiempos del auge del nazismo se suscitaron grupos católicos que apostaban por una especie de revisionismo histórico de la revelación, como tratando de meter con calzador la grandeza del Tercer Reich. Lo comparó de soslayo con la deriva argumental que estaban teniendo los postulados de la mayoría de los obispos alemanes. Aquello levantó una oleada de indignación. La cuestión se saldó con una conversación privada entre el cardenal y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, si bien el cardenal aclaró que no quiso ofender a nadie, pero vino a decir que se mantenía en lo dicho. Del mismo modo, no tanto generando polémica, pero sí ha expresado libremente el enorme retroceso que la famosa declaración Fiducia Supplicans ha generado en su trabajo de acercamiento ecuménico, en este caso con los ortodoxos. Estoy recibiendo algunas reacciones negativas del mundo ecuménico sobre Fiducia Supplicans. Hecho este de la declaración Fiducia Supplicans, que nos hace constatar el enorme desatino tanto por abrir puertas que han escandalizado a un gran porcentaje de católicos, así como su ineficacia y falta de conocimiento al lanzar un documento sin prever las consecuencias.
Es decir, una ineptitud muy grande que contrasta con la mesura con que la Iglesia Católica, como madre y maestra, siempre se ha procurado conducir. Asimismo, en una entrevista con el diario alemán Die Tagesspot el 29 de junio de 2022, el cardenal subrayó que el hecho de que el patriarca de los ortodoxos rusos, Kirill de Moscú, se atreva a legitimar la brutal y absurda guerra en Ucrania por razones pseudo-religiosas es, según el cardenal, una herejía. Y aquello también hizo correr ríos de pólvora. El cardenal Koch es el profesor, el académico de formación teológica, dogmática, literaria, social y cultural más que elevada. Coloquialmente hablando, se diría que está a otro nivel, y es el buen pastor que durante más de 15 años estuvo al frente de una diócesis donde hasta el día de hoy es bastante querido y recordado, pero como él apunta, la visito poco para dar espacio y libertad al obispo actual. Obispo que, por otro lado, cada vez que acude a Roma, visita al cardenal Koch para intercambiar temas e impresiones. Para la revista Cardinalis, orientada a que los cardenales se conozcan más entre ellos, aparece como papable. En relación con el cónclave, con este estilo suyo tan señorial y dado que participó en el último de 2013, el cardenal Koch dice: «El cónclave es más una reunión de oración que un evento electoral. La gente ya está entrando en la Capilla Sixtina en oración». En este campo se muestra además muy libre en su opinión sobre las discrepancias surgidas con la figura del Papa Francisco. Por supuesto, los cardenales también pueden estar en desacuerdo y se les debe permitir hacer sus preguntas. Sin embargo, si esto lleva a exigir la renuncia del Papa, es inaceptable. Además, con vistas al futuro cónclave, el cardenal nos da una clave de lo que para él podría ser una de las cualidades de un futuro papa. Teniendo en cuenta que el cardenal Koch es una persona de amplitud de miras, anclada en lo esencial y bastante flexible en lo accidental, su propia experiencia como católico en necesaria relación con otras confesiones cristianas, así como por su espíritu reformador que aboga por una renovación en la Iglesia y que nos conduce a salir de esquemas rígidos, se refiere a ese tipo de persona, como papa, que podría salir elegido en una entrevista de 2018 cuando comentó: «Solo aquellos que tienen en cuenta esta diversidad pueden liderar una realidad global, la elipse, esa multiplicidad de iglesias locales y una sola iglesia universal». Preguntado por qué hay menos fe o práctica religiosa hoy que antes, responde: «No soy capaz de juzgar la fe de la gente, no puedo mirar dentro de las almas. Europa, que se encuentra en una situación difícil tanto eclesiástica como políticamente, corre el peligro de olvidar sus raíces, que son claramente cristianas. A nivel mundial, sin embargo, la Iglesia Católica está creciendo incluso más rápido que la población mundial». De lo que hemos podido conocer al cardenal, destacamos varios rasgos. Hace oración diaria. Sin contar con la celebración de la Eucaristía y otros rezos, mínimo reza una hora al día. Parece que la espiritualidad del santo suizo del siglo XVI, San Francisco de Sales, patrono de los periodistas y comunicadores, le puede influir, no solo porque lo cita, sino por su misma expresión, bastante humilde y mansa. Preguntado si se le hace difícil encontrar espacios para Dios en su vida debido a su cargo, responde sonriendo: «No. Hay una vieja sabiduría en San Francisco de Sales. Un cristiano debe rezar una hora al día, y si no tiene tiempo, entonces dos horas. Esto no es fácil de comprender, pero hay una profunda sabiduría detrás. Cuanta más responsabilidad se tiene, más necesario es encontrar el camino de vuelta a uno mismo, tanto ante Dios como con Dios». Es un sacerdote austero, no le gusta salir a comer a restaurantes por Roma, todo lo contrario. Come siempre en su casa, atendida por dos religiosas, y en todo caso, invita a comer a su apartamento a personas relacionadas con el trabajo, sobre todo a las delegaciones ecuménicas que acuden a Roma a ver al Papa. Es una persona obediente y coherente. En alguna ocasión ha dicho: «Como profesor de teología, pensé en la posibilidad de la ordenación de mujeres». Años más tarde, preguntado por esta cuestión, su respuesta es sencilla: «Hay que distinguir el ámbito académico y el pastoral. Cuando me ordenaron obispo, mi tarea es la confirmación en la fe. Y lo que yo pudiera decir o pensar no es lo importante, sino lo que enseña la Iglesia». Además, Juan Pablo II dejó la cuestión cerrada y Francisco también, no lo ha movido.
Koch es académico y erudito. De hecho, ahora es el patrono o mentor de la escuela de alumnos del profesor Ratzinger, los Neue Schulachreich. Organizan sus encuentros anuales y cuentan con publicaciones y conferenciantes por todo el mundo. El cardenal Koch es un hombre de espíritu reformador, aunque su teología vaya muy en línea con la de Joseph Ratzinger. Por ejemplo, siendo consciente de los problemas internos y divisiones que se han generado al interno de la Iglesia con la cuestión de la liturgia, él aboga por la fusión de los ritos de la misa, la ordinaria y la extraordinaria. Asimismo, no es un hombre al que le guste mandar. Él dice que le gusta dejar hacer, que confía en sus subalternos y que solamente en aquellas cuestiones que dependan estrictamente de su decisión, que acudan a él. Dicho de otro modo, aunque no le guste mandar, no quiere decir que carezca de dotes de mando. Es un hombre de gran sensibilidad y finura intelectual. Es fácil oírle citar de forma espontánea a poetas, literatos, filósofos. En sus homilías le acompaña una voz clara y firme. Logra mantener la atención y su forma de predicar es clara, profunda y muy rica. Posee una sana ironía. Le gusta echar mano de expresiones populares que normalmente encierran una moraleja de humor. Es paciente. Su quehacer en el diálogo ecuménico es incuestionable que le debe aportar una paciencia enorme. Por ejemplo, en el año 2018 se firmó el acuerdo de diálogo con el Consejo Evangélico en Suiza. Supuso un gran acontecimiento. El joven ministro que vemos en la imagen tuvo la osadía y se podría decir que el desatino de nada más firmar el documento decirle al cardenal: «Algunas cosas no son negociables, así que le recomiendo la ordenación de mujeres». A lo que el cardenal, y por eso entendemos que su labor requiere de infinita paciencia y mansedumbre, respondió sonriendo que así es, que algunas cosas no son negociables. Sin embargo, él no le hizo ninguna recomendación en particular. El cardenal Koch es un hombre abierto al asombro y a dejarse sorprender. Afirma que precisamente por estar inmerso en el quehacer del diálogo ecuménico, esto refuerza más su identidad católica y al mismo tiempo el conocer cómo otros ven a los católicos lo encuentra muy enriquecedor. Es un hombre diplomático, más bien no sabemos si su carácter natural lo sea, pero sí, como él mismo afirma, el 70% de su tiempo y de su trabajo es de carácter diplomático. Como buen suizo, dice que le gusta la montaña. Su itinerario vital es bastante sencillo y estable si lo comparamos con otros mucho más movidos de otros cardenales. Entre 1970 y 1977 cursó sus estudios superiores obteniendo la especialidad en teología dogmática, estudiando en Lucerna y en Múnich. Entre 1976 y 1978 trabajó en un proyecto de investigación por encargo de la Comisión de Justicia de la Conferencia Episcopal Suiza. Desempeñó entre 1979 y 1982 el cargo de asistente en la Universidad de Lucerna en la Facultad de Teología. Hay un rasgo que llama la atención. El cardenal no pasó por el seminario. Aunque siempre anduvo inmerso en labores parroquiales como asistente y demuestra que era un miembro activo de la vida diocesana, sin embargo, nunca pasó por el seminario. No es un caso único. También hemos encontrado que el cardenal Guggerotti, actual prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, tampoco pasó por el seminario. En el año 1982 fue ordenado sacerdote. Pasó 3 años más ejerciendo como vicario pastoral a la vez que desempeñaba su labor como profesor en la Universidad de Friburgo. En 1987 obtiene el doctorado, donde vemos que la cuestión ecuménica constituía una inquietud neurálgica para él. Aquella tesis doctoral se titulaba «El Dios de la Historia, la teología de la historia en Wolfgang Pannenberg como paradigma de una teología filosófica en perspectiva ecuménica». ¿Te dirigió la tesis? Fue mi director de tesis, uh-huh. Él era católico y estaba en la Facultad de Filosofía, pero con el que trabajé fue con Pannenberg, que era un teólogo protestante muy conocido. Al igual que con el cardenal Jean-Marc Avelin, vemos que dos católicos profundizan a raíz de los postulados de grandes teólogos protestantes, Avelin con Paul Tillich y Koch con Pannenberg, que fue un teólogo luterano reputado y conocido. Reanudó su quehacer como catedrático en la Universidad de Friburgo y con el paso de los años llegó a ser nombrado decano y rector de la Universidad de Lucerna. Pero aquel caramelo tan solo le duró unos meses porque al poco tiempo San Juan Pablo II lo aprueba como obispo titular de Basilea. Recalcamos que el Papa lo aprueba. ¿Por qué? Porque la diócesis de Basilea
es la única en el mundo con una prerrogativa especial que data de la Edad Media. El obispo es elegido por el cabildo de la catedral y luego ratificado por el Papa. En su caso, su designación causó sorpresa porque por lo visto se daba por hecho nombrar a otro obispo y nadie esperó nunca que les llegase un catedrático de teología. Eligió como lema episcopal «Ut sit in omnibus Christus primatum tenens» del versículo 18 de la Carta de San Pablo a los Colosenses, que vendría a recalcar la primacía de Cristo que estuviera en el primer lugar de todo. En el año 2010 es el Papa Benedicto XVI quien lo crea arzobispo y nombra presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, y ese mismo año, en el consistorio de noviembre, es elevado a cardenal. Tibi comitimus diaconiam Domine nostri sacro corde in circo agonali, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. De aquella tanda ya conocemos a otros dos pesos pesados del colegio cardenalicio, a Malcolm Rangiz y a Robert Sara. En el año 2013 participó en el último cónclave y, como marca la tradición recogida en las distintas constituciones apostólicas y también en la última reforma de los dicasterios en Praedicate Evangelium, en el momento que fallece un papa, todos los prefectos quedan suspendidos a la espera del siguiente papa, excepto tres personas que no pueden dejar de ejercer su función: el carmalengo, el penitenciario mayor y el limosnero de su santidad. Así, cuando el Papa Francisco comenzó su pontificado, lo confirmó en el cargo y reanuda hasta el día de hoy. Además, el cardenal Koch es un escritor prolífico, cuenta con numerosas publicaciones, sin contar artículos, conferencias y textos pastorales. Nos asomamos brevemente al hecho ecuménico de la mano del cardenal Koch, sintetizando la cuestión ecuménica. Partiría de un de dónde venimos y a dónde vamos los cristianos. El Concilio Vaticano II, señalado además como un concilio ecuménico con Juan XXIII, marcó un hito histórico para romper con un pasado de división, discordia y mutuo rechazo en aras de comenzar a reconstruir la unidad perdida. El cardenal lo explica así: en el ecumenismo distinguimos dos formas, el ecumenismo del amor y el ecumenismo de la verdad. El ecumenismo de la verdad es el abordaje teológico de los problemas que han llevado a divisiones en la Iglesia. El ecumenismo del amor es el cultivo de relaciones amistosas con otras iglesias. Han pasado más de 60 años desde que el Papa Pablo VI y el Patriarca Ecuménico se abrazaron en Jerusalén. Y reanuda, por lo que se refiere al objetivo del ecumenismo, la Iglesia Católica asume que la unidad debe buscarse sobre todo en la fe. El fundamento del ecumenismo es el credo de los apóstoles, que es dado y confiado a cada miembro del cuerpo de Cristo en el bautismo. Puesto que se celebra esta fe, también se busca la unidad en los sacramentos. Y continúa: que el ecumenismo será también la base de una renovada unidad europea, y si las iglesias cristianas no son capaces de hablar con una sola voz sobre las cuestiones fundamentales de la vida humana y de la convivencia social, la voz cristiana será cada vez más débil en las sociedades secularizadas de Europa, y esto, ciertamente, no sirve al ecumenismo. Intentaremos dedicar un espacio aparte para conocer más de cerca el ecumenismo, no sin antes citar la bula Espes non confundit que el Papa Francisco ha sellado el 9 de mayo de 2024 y donde en el número 17 se ratifica algo que para el cardenal Koch será un hecho importantísimo: la conmemoración de los 1700 años del Concilio de Nicea, que como el mismo cardenal señala es cuando no había divisiones en la Iglesia. Muchísimo más podríamos hablar del cardenal Koch, es un hombre respetadísimo por la comunidad judía. En cierto modo, al cardenal Koch
En un primer momento, cuando no se le conoce bien, se le podría considerar como de un cardenal enigmático, pero nos inclinamos a pensar que bien se le puede aplicar lo que escribió el rey Salomón en el Libro de la Sabiduría en el capítulo 8. Me encontrarán perspicaz en el ejercicio de la justicia, y seré admirado en presencia de los grandes. Si me callo, estarán a la expectativa. Si hablo, me prestarán atención. Si mi discurso se prolonga, permanecerán en silencio. El cardenal Kurt Koch es un sacerdote austero, un teólogo audaz, un hombre humilde que asume reanudar el camino pedagógico para seguir profundizando en la teología al modo de Joseph Ratzinger, de quien dice que sería muy feliz si el próximo papa o algún papa algún día lo declarase doctor de la Iglesia. Koch es un hombre que inspira confianza, obediente y leal al magisterio y a la tradición, con la suficiente amplitud de miras para tratar de vislumbrar el quehacer de la Iglesia Católica como sacramento de salvación de la humanidad, centrado en lo esencial. El cardenal Koch participará en el próximo cónclave, el segundo de su vida. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.